Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal. Y el día de hoy les traigo un videojuego muy interesante que conseguí hace algún tiempo y se llama Miceguard, haciendo referencia a ratones. Bueno, en plural, ¿no? Porque todos sabemos que ratón en singular es mouse, pero en singular se dice mice. Si no estoy mal. Entonces este juego se llama Miceguard porque precisamente tiene que ver con ratones, con ratoncitos. El país de desarrollo de este juego no lo sé, pero la desarrolladora son dos. Es Game Dynasty y iVictory. Este videojuego fue estrenado este año, 15 de enero del 2024. Tiene, digamos, pocas reseñas en Steam, pero en su mayoría, al parecer, son positivas. ¿De qué se trata Miceguard? Bueno, Steam dice lo siguiente. Es un juego de aventuras en el que ratones vikingos luchan por honor, fama y supervivencia. Explora el mundo inspirado en la mitología nórdica, conoce a dioses y hechiceros y consigue la gloria del ratón guerrero más feroz en esta saga llena de acción. Pues vamos a jugar como los primeros pasos, como la introducción del juego. Si nos queda jugando, obviamente nos queda gustando, obviamente lo vamos a continuar. Y por supuesto lo terminaremos. Vamos a empezar. El juego está en español. Qué bien. Creo que se puede jugar con control, pero no sé. El inicio no me lo deja jugar. No me lo deja con el control. Bueno. Esta ratoncita o ratón se llama Micelo. Muy curioso, ¿no? Vaya, qué celebración. Mejora cada año. Es la tercera vez que me encuentro queriendo probar cada manjar aquí. Bueno, antes de que leemos aquí continuar el texto. Arte del juego, ¿no? No es totalmente tan pixelar, pero te hace pensar en estos juegos ya, por ejemplo, de la Game Boy o de la Nintendo DS, que tenían un pixelar mucho más elaborado, o sea, que ya no se notaba tanto el pixelar, pero que eran gráficos muy, muy así, ¿no? Entonces, bonitos los ratones que efectivamente son guerreros, ¿no? Ah, no, en verdad no puedo jugar con el control, algo pasa. Bueno, pues tocó con el mouse. A ver. Chica, Micelle, por fin te he encontrado, o no sé si decir Micelle. Esto es para ti. Un ramo de estelaria. Estas son las flores sagradas de Freya. Porque recordemos que son ratoncitos vikingos. Y además se dan a los seres queridos. ¿No eres un poco joven para esto, pequeño? Desde que ganaste el concurso de guerreros, no he podido quitarte los ojos de encima. Promete llevarme como tu esposa cuando crezca. Ah, ok. No es un pequeño, es una pequeña. Está enamorada del guerrero, pero él mismo le dice que si no está muy pequeña. Y es verdad, es más pequeñita. O sea, que esta es ella. Entonces le está diciendo que que le permita ser la esposa cuando ella crezca. Él le dice, no nos adelantemos, Helga. Así que quédate con el ramo y yo solo tomaré una flor. Helga también es un nombre muy propio de algunas reinas. O reina de la historia, bueno, de los reinos nórdicos, ¿no? Bueno, un poco más tarde. Ayuda, han secuestrado a mis bebés, por favor, ¿alguien los ha visto? ¿Dónde están? Helga, Bragi, faltan los cinco. Ay, Dios mío, ¿qué pasó? Dice Micelle, vaya situación, pensé que la piedra rúnica protegía nuestra aldea del mal y ahora esto, justo durante el festival. No te preocupes, la salvaremos. Chicos, dividámonos, examinemos todo aquí. Es imposible que desaparezcan sin dejar rastro. Nos encontraremos en una hora. Dice Ratkin, revisaré el lado este de la aldea, tal vez haya algo allí. Dice chirriando, y yo tomaré la parte occidental. Buena suerte a todos, amigos. Ese chirriando no me suena como un nombre muy nórdico, ¿no? A menos que en la versión inglesa del juego o del idioma original, sí, su nombre suene como... Sí, puede ser que sea una traducción de ese nombre. Bueno, dice que nos movemos con WASD. Este es nuestro ratón principal, que es Micelle o Micelle. Me gusta mucho ese entorno todo, pues precisamente de ratoncitos, ¿no?
Bueno, ¿y qué? ¿Hay que buscar alrededor? Busquemos alrededor. Bueno. Y dice Michelle, un pétalo blanco, es de ramo de helga. Los malhechores la llevaron junto con los demás pequeños. Ok, las flores nos van a dar la pista. No debo perder un momento. Vergüenza sobre mí como el mejor guerrero de Maesgar si no puedo proteger a los niños. Miren, estos son los ramos, los restos de flores. Me gustan esos detalles de la plata que tenía la niña. Entonces, dice que con ataque, bueno, ya lo sé con qué se hace el ataque. Ah, ¿ya sí vieron la piedra rúnica? Micel, ¿dónde se han ido sin nosotros? No te dejaremos solo. ¿Dónde te has ido sin nosotros? No te dejaremos solo. ¿Qué tipo de héroe eres sin tus fieles camaradas? Estamos contigo. Y dice Ratkin, oh, deberías haberos quedado en casa, pero ya que hemos empezado, vamos juntos. Y dice Michelle, estoy seguro de que Helga no está dejando estos pétalos por accidente, nos está dejando pistas. Qué chica tan inteligente. Listo. Ah, todos los ratones van conmigo. Tienen como cierta libertad de movimiento, pero van conmigo. Dice, postura ofensiva 2, disparo con arco. No, pues o sea, no entiendo. JLMB. ¿Cómo que disparó con arco? No, no me sale la opción. Me sale la opción de como poner el escudo. Ah, miren, mis ratones me defienden. ¿Cómo puedo cambiar el disparo con arco? No entiendo. Ah, o sea. Oprimo el 2 y tomo la postura ofensiva que usa disparo con arco. Y la otra postura, la tercera es. ¡Ay, qué chévere esta postura! Es muy, muy de guardia, muy defensiva. Bueno, pero. Bueno, vamos con la segunda. La segunda. La segunda que es de. ¿Ah? Hay algunas cosas con las que puedo interactuar y. Ah, ¿esas piedras se recogen? ¿Será que sirven para algo? Ah, sí. Las piedras se recogen. O no sé qué será, pero si ven que me están contando aquí 11 piedritas. Para algo servirán. Chirriando. Dice: despreciables ranas. ¿Cuántos años hemos estado luchando contra ellos y todavía siguen viniendo? Ok, parece que las ranas son los enemigos, ¿no? Secuestraron a los pequeños, pero como la piedra rúnica sagrada de Freya protege Maesgard. Confía en los dioses, dice Ratkin, pero sujeta bien tu arma. Pero todo esto no me gusta, huele a trampa. A ver. Dice, usar los escudos reduce significativamente el daño recibido. ¡Qué chévere! ¡Uy, qué genial! Es chévere porque es un juego de una sola persona, pero se siente como si yo, sí, o sea, al comandar varias ratitas se siente curioso. Miren, más ranas, más ranas. Bueno, aquí vemos que los enemigos son y serán las ranas, ¿no? Y es donde tendremos que ir hacia abajo. ¡Ay, Dios mío! Es que ellas utilizan como caucheras. Pero entonces, ¿por dónde será el camino? ¿Por arriba? ¿Por abajo? Oiga, pero ¿por qué yo adopto mi postura defensiva y no me? Estudié rocas para obtener abundantes recursos. Ah, las rocas grandes sí te dan hartas veces, hartas piedritas. Bueno, ya recuperé vida, pero. Ah, pero ya me di cuenta una cosa. Aunque yo me ponga en postura defensiva, si a mi rato otros ratones les pegan, les quitan vida. Sí, miren. Ah, no. Pero sí, ahorita les pegaron. Y le bajaron vida a mis ratones. Bueno, está bien. Sí, ve que si les pegan, les quitan la vida.
O sea que tengo que también adoptar dos posturas adecuadas para defenderme. A ver si de pronto con esta me sirve mejor. De pronto algo que no me está gustando mucho es que no se puede correr. O sea, van un poco lento. Digamos que eso casi no es como de mi gusto, ¿no? Siento que no se da la oportunidad de recorrer bien el entorno. De sentir un poquito más de fluidez. Oiga, sí sirvió esa postura, me gustó. A mí me gusta mucho lo de decir posturas porque suena como a Kimetsu no Yaiba. Me gusta la musiquita del juego, aunque siento que le falta un poquito más de música ambiental. O sea, pues sí, claro, las espadas, cuando caminan, los golpes que hacen las ranitas. Pero de pronto, no sé, están en un bosque, debería sonar algo más, ¿no? Pienso yo. O sea, en un bosque hay más vida, pienso yo. Pero pues la música otra que colocaron para acompañar como la aventura, pues suena bien. O sea, bueno, aquí voy a tomar esta postura porque yo siento que vamos a entrar como una zona peligrosa. Ahí están nuestros amigos ratones. Dice, niños, he venido a salvaros, pero ¿dónde está Helga y Bragi? La gran rana malvada los llevó y no volvieron. Ayúdanos, tío Maisel. Y sale como una rana que se llama Toadon. Sí, Toad de rana, ¿no? Ya dos han dado sus vidas a mi patrón. Faltan tres. Y aquí están, cola corta. Irás al altar fuera de turno. Ya veremos criatura aullada. Pagarás por su muerte. Ah, ese es el patrón. La rana gigante de ahí. Uy, no. Esta postura no me sirvió. No me sirvió. No me sirvió porque están. Me están atacando, feo. No, ya, vengan, peleen, no, defiéndanse. Creo que fue mejor así. Y que con poca vida. ¿De dónde viene tanta fuerza? Oh, salva a tu fiel sirviente, Toadón, gran protector. ¿Dónde se fue esa cría sedienta de sangre de Hel? ¿Qué clase de brujería es esta? Ah, se largó el desgraciado. Ya no está ahí donde ahorita estaba. Él estaba aquí a este lado. ¿Salvaremos a los niños? Dice Maisel. Ahora todo está bien, niños. ¿Esto qué significa este 15? 15, este. Ah, uno. Cuando se queda quieto, él recupera vida. Solito. Pero tiene que pasar tiempo, ¿no? Ahora todo está bien, niños. ¿Están seguros? Permítanme llevarlos a casa. Su mamá ya los extraña. Gracias, tío Maisel. Estábamos muy asustados. Y Helga. No estabas destinada a ser mi esposa, pequeña ratona valiente, pero tu astucia salvó al resto, nunca te olvidaré. ¿Se murió? ¿Fue una de las que se murió? Dice Maicel. Y este asqueroso Toadón no escapará de mí la próxima vez, pagará por sus fechorías. Ay, sí, la niña sí se murió. O sea, los dos que, entre comillas, sacrificó el tipo. Pues entre esos estaba la niña, la de las flores. Ella lo hizo, fue como para salvar a los demás. Miren la serpiente, ¿no? El Uroboros, creo que es, aunque no sé si el Uroboros también es de la mitología nórdica. Parece que hay cada vez más de estas ranas. Tal vez no deberíamos apresurarnos y pensarlo todo bien. Maisel, dice Radkin. Nada que pensar, se multiplican más rápido que los hongos después de la lluvia. Todo lo que tenemos que hacer es seguir cortando. Estoy de acuerdo con Squeaky. Todo esto no me gusta, apresurémonos, amigos. Ay, no. Comenzó súper triste la historia. O sea, ven, ¿cómo protegemos a los bebés ratones? En esta postura es la única que podemos protegerlos. Esto. La verdad me da mucha tristeza por la niña que de verdad quería casarse con él porque. Pues porque no, o sea.
O sea, ella de verdad hizo todo lo posible para que los demás niños no fueran como atrapados o murieran, pero ella sí fue casi sacrificada junto con su hermanito. Entonces comienza muy triste el juego, ¿no? O sea, pesado. Me hace pensar mucho, ¿verdad? En no sé, las historias como de los tres mosqueteros o así. Como ese estilo, no sé por qué. Ah, este es. Uy, que le pega a los chinitos. Recojamos eso. Bueno, hay vida. Hay vida. Eso es bueno saberlo. Que hay vida. Bien, bien, bien. Pero sí, si van un poco lento. No, no me gusta que vayan tan lento. Pero me gusta mucho es la parte de la estrategia. O sea, la estrategia de batalla. Este aspecto sí me está encantando. O sea, estoy feliz con ese aspecto del juego. Me gusta mucho y es lo que me atrae. Ah, miren, acá hay más piedritas para sacarles el jugo. Asumo, obviamente, que como es un juego que sale hace poco, de pronto ya los creadores tienen de pronto en cuenta estos aspectos y los estarán de pronto mejorando para una actualización futura o cualquier otra que se avecine. Ah, a eso sí los puedo alcanzar. Por acá había algo ahorita. ¡Ay! ¿Se pueden morir mis ratones? ¿O es mi impresión? ¡Me morí! ¿Qué pasó? O sea, exploté algo. Ah, no, ya. O sea, volví a este mismo lugar. No, aún así me dejaron lejos. Pero siento que exploté algo y me hizo súper daño. El problema de esta posición es que hay que girarse totalmente, ¿no? No es como que se puedan. Y no es como que se puedan rápido reubicar, sino que toca girar con ellos. Listo. Tengo que tener cuidado cuando yo llegue allá porque realmente no sé qué es lo que pasa. Bueno, ranita, tenga su muenda. Pero el juego, miren, el juego, ¿para qué? Pero me gusta. Tiene algunas cositas que se pueden mejorar todavía, incluso con alguna actualización, un parchecito. Pero es una propuesta muy buena e interesante. Realmente vale la pena. Ah, es que estas cosas estallan. Eso estalla y eso hace daño. La pregunta es, ¿hace solo daño a mí? ¿O le hace daño también a las ranas? Esa es una buena pregunta. ¿Solo me hace daño a mí o a las ranas también? Que si no, pues estallarlas apuntándole a eso, ¿no? No, parece que no les hace daño a ellas. Rápido, protejan a los bebés ratones. Listo, recuperé vida. Pero por aquí no es el camino, obviamente. Pero pues me da vida.
y recursos, que es creo algo que también es necesario. Venga, es mi impresión, ¿no se murió un ratón? Ah, no, ahí están todos completos para hacer la guardia completa. Por el momento. Tiene su magia el juego, la verdad, que lo hace interesante. También saben que de pronto es un poquito confuso, que a pesar de que el ratón principal tiene un color, digamos, diferente a los demás, que es como un marroncito, es difícil distinguirlo entre los demás. Yo siento que debería como alumbrar o tener un bordecito o algo como para representar que es el principal, ¿no? Siento que con eso ayudaría mucho a ubicarlo cuando uno está atacando y se pierde, o defendiendo, y uno se pierde de quién es el que. Listo, ya. Lo logramos. Casi. Toca así. Pero, o sea, tiene su dificultad. Tiene su dificultad. El juego no es como que de que te voy a estar curando a cada rato. No, no, no. Te dice que tengas mucho cuidado con la vida porque no es cualquier cosa. Tampoco es que el tutorial sea muy práctico, ¿no? Si te dicen como hay formas de guardia, hay formas de atacar y te mueves. Ya. Con eso tienes. Tú mirarás y date cuenta de cómo funciona el entorno, a qué le puedes pegar, a qué no y qué te puede hacer. Mire, por ejemplo. ¡Ay, no! Otra cosa que estalla. A eso me refería, como que te hace explorarlas, pero siento que también es muy pesado ver. ¡No! ¿Me mandaron otra vez acá? ¡No! No, no, no. Entonces me va a tocar solo con flechas. Porque no sabía que también esas abejitas explotaban. Ni siquiera son ranas. No sabía que explotaran. Uy, eso dificulta mucho porque si se acercan y explotan, pues ya, ya se le acaba uno la vida. No tiene sentido. Bueno, una última vez, si no nos vamos. Pero no porque no queramos jugar el juego, sino porque ya se nos hace larga la. El que el gameplay. Bueno, ya, ranitas, muéranse. Este modo es muy bueno porque combina defensivo con ataque lejano. Pero en cuanto a velocidad es muy lento. Es un modo muy lento. Y aparte que no pueden correr ni nada, ni avanzar de pronto de una forma más rápida, hace que para uno se ponga un poco cansón el hecho pues de recorrer todo el bendito mapa. Y pues que aparte no es como que puedas guardar partida en cualquier lado, ¿no? Listo. A ver. Bien. Oiga, pero miren que así me han matado como menos. Pero nos rompen las piedras. Más bobitos. Ya. Vámonos. Entonces, ¿cómo es la cosa? Aquí es donde aparece el bicho ese. Tenemos que estar pendientes porque es aquí donde aparece el. ¿El qué? El bicho explotador. No me gusta esa parte de que un bicho se mueva y nos explotico, con eso ya nos quite tanta vida, o no sé incluso si toda, para matarnos, pero eso sí debieron explicarlo desde el principio, o no sé, contar con un bestiario en el juego que explique esos detalles. Como el tipo de criatura, lo que hace, lo que no, si su daño es de tanto, si no. A ver. Por aquí es donde sale el desgraciado. Mire, es esa abeja. Mire. O sea, tremendo daño el que debía hacer para joderlo. Mire. Incluso uno de ellos pisó como lo que dejó en el suelo y le hizo daño. Ah, ya, volvimos por fin.
Ay, Dios mío, casi que no. Pequeño niño ratón. No, mamá, mamá, ¿dónde estás? Ay, quemaron la aldea, no me había fijado. ¿Cómo ha pasado esto? ¿Quién se atrevió a hacerlo? ¿Podría ser las ranas? ¿Pero qué pasa con la piedra rúnica? Dice Ratkin. Oh, te dije que no te apresuraras. De todos modos, ya es demasiado tarde. Dice chirriando. Recupérate. Ahora, más que nunca, necesitamos tu valentía, determinación e ingenio. Dice Maisel. Tienes razón. ¿De qué sirve llorar y lamentarse? Restauraremos Maisgar. Y luego encontraremos a quienes hicieron esto y nos pagarán en su totalidad por todo. Esto es guerra. Uy, no, volvieron a nada el pueblo. Si Musgar está destruido, es hora de reconstruirlo. Ok, al parecer también el juego tiene que ver un poco con la gestión de ese pueblo. Con piedra encontrarás durante. Ah, con la piedra. Reconstruyo. Con piedra encontrada durante la misión y después reparar edificios. Cada edificio tiene un bono único. Ah, no es solo reconstruirlos porque sí. Nos generan ciertos bonos. ¿Qué obtienes si lo restauras completamente? Para hacer esto, acércate al edificio y presiona el botón de interacción. Por ejemplo, este dice que nos da embestida y golpe de escudo. ¿No hay algo que nos dé velocidad? ¿Y esta mariquita por qué lleva eso encima? ¿Qué otro edificio puedo restaurar? Ah, como que al parecer solo me dejan la opción de eso. Esta es la madre ratón. Ah, no me tiras, si sí puedo moverme más para acá. ¿Este qué me da? Como que ningún otro me da nada. Solo eran esos dos, solo son esos dos. O sea, como que es, el juego quiere que yo me enfoque en restaurar este. Bueno, pues hagámoslo. Listo. Dice, en el cuartel general cerca del mapa táctico puedes elegir el siguiente nivel. Ah, donde voy a ir a pelear. Véngate de las ranas y salva a Musgar. Buena suerte. Ok, listo. Las habilidades embestida y eso ya. Ahora las pociones de salud restauran el doble de salud. Ah, esta sí valía 150. Y ahora. Cada nivel tiene una zona segura donde puedes recuperar salud. Oh, ese también me atrasta porque no lo tengo. ¿Este qué es el cementerio? ¿El cementerio? Sí, es el cementerio. La runa está toda como verde. Y aquí es donde se escoge que el siguiente mapa. ¡Wow! Son varios lugares que tengo que. Hasta llegar al tipo este, el que estaba en el principio. Ok, listo. Me queda muy, muy claro. Listo. Ya entendimos lo básico del juego, así que lo vamos a dejar por hoy. Muchas gracias, amigos, por haberme acompañado. No olviden darle like, comentar, suscribirse y nos vemos en la próxima. Bye, bye.